el guidismo y escultismo. Ven, conecta con nosotros ahora mismo. No lo dudes más, no lo pienses más. Ven, infórmate en el Patio Escal. Patio Escal. Amas el guidismo y escultismo. Ven, conecta con nosotros ahora mismo. No importa tu edad, nacionalidad. Ven, infórmate en el Patio Escal. Patio Escal, paz, medio ambiente y sociedad. Patio Escal, Patio Escal. Vive el movimiento en nuestro Patio Escal. Hola Felipe, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Mauricio Bascuñán Acuña? Aquí nuevamente, como cada viernes nos encontramos para compartir diversos temas de paz, medio ambiente y sociedad en este Patio Scout. Ya en, sí. ¿Qué fecha estamos? 10 de noviembre del año 2000. Sí. Y hace varios viernes que no nos encontrábamos nosotros a través del programa. Estabas sí, tú en alguna actividad. Claro, o en terreno, sí. Pero claro, no habíamos coincidido, o tú en pantalla, sí. Sí. Y además, en esta semana en la que estuviste de cumpleaños con Mauro. Ah, sí, hace unos días. Sí, muchas gracias. Sí. Exactamente. Un año más de Patio Scout, un año más de vida de Mauricio. Oye, y un regalo que podrían hacerme los que están ahora viendo el programa es entrar a nuestras redes sociales, entrar ahí al YouTube. Y además de disfrutar de un montón de videos, cientos, ya hemos perdido la cuenta de cuántos videos hay, porque en estos 16 años, sí, 16 años de programa. Años, 18 años. Oh, ya, 18 años. 18 años de programa, tenemos un montón. Así que pueden ahí entrar, revisar, suscribirse o unirse, apoyarnos. Y los últimos videos que tenemos son, por ejemplo, en que en Chile se desarrollaron los Juegos Panamericanos, nuestra amiga Millaray estuvo presente. Hace algunos días, en el último día, en la clausura de los Panamericanos, así que pueden ir ahí y ver qué sucedió. Hubo muchas actividades de servicio en cuanto a pioneros caminantes en Chile, que estuvieron ahí de servicio en distintos deportes, ayudando, colaborando a la comunidad, al deporte nacional e internacional, y también el campamento que tú estuviste también visitando hace unos días. Que el campamento de liderazgo que se realizó en Chile y que reunió a representantes de distintos grupos de zonas, de distritos, jóvenes que están liderando proyectos y que por supuesto se encontraron ahí. Hay videos de danzas, tuvimos el campamento salesiano que cubrimos hace algunas semanas, entonces hemos estado con actividades o programa en vivo o también haciendo el reporteo en terreno, así que esto no para, esto no para. Sí. Sí, así que agradecemos a las invitaciones que nos han hecho a los eventos, a los campamentos, a las diversas actividades, y ojalá, y recuerden que vamos a estar hasta diciembre, así que no nos quedan tantos programas para finalizar. No, pues después ya se viene el verano y continúa, ahora ya se retoman los campamentos de verano, entonces hay varias actividades en terreno que también estaremos compartiendo, porque en nuestras plataformas durante toda la semana estamos subiendo información, videos de... de danza, videos de saludos, videos de técnicas scout, reportajes, también obviamente fotografías en Instagram, en Facebook, no, todas las plataformas Patio Scout, así que y de cualquier lugar del mundo, si tienen algún tema interesante que quieran compartir con nosotros para todas las guías y los scouts del mundo, pueden escribirnos ahí, patioscout@gmail.com, el correo electrónico, nos cuentan de qué se trata su actividad, no sé, su noticia, y nosotros nos contactamos y vemos algún día viernes para poder compartir todos estos temas de paz, medio ambiente y sociedad. Así es. Oye, bueno, hoy día, además de un poco retomar y compartir lo que hemos estado, también retomamos nuestros programas con entrevistas y nos vamos a viajar al extranjero. Desde Chile nos vamos a ir al norte, como más o menos a la mitad del mundo, un poquito más arriba de la mitad del mundo, nos vamos a ir a Colombia. Yeah. A Colombia, porque vamos a tener hoy día invitados de ese país, de Scout de Colombia, bueno, y obviamente personas vinculadas con el movimiento, que, con quienes vamos a compartir la conversación. Y vamos de inmediato a Mauro a saludar a nuestra primera invitada. Presentemos a nuestra primera invitada, porque vamos a hablar de un documental.
Sí, un documental. Que ahí, de hecho, ya vemos en pantalla a Angélica Torres. Ella es la directora, la creadora de este documental, que tiene una vinculación muy importante con el movimiento, que nos va a contar, porque tiene una relación con la muerte. Un viaje para entender la muerte, un concepto o frase que, con el que se ha estado difundiendo también este proyecto, y que es porque Angélica es hermana de uno de los scouts que falleció en una tragedia que en el 2006 marcó a todo nuestro movimiento, no solamente en Colombia, sino que en todo el mundo. Un accidente que ocurrió y ella hoy con ¿cuántos años han pasado? 17 años, lo vuelve a mirar como una forma también de cicatrizar como familia ese impacto que tuvo en ese momento ese accidente. Vamos a ir conversando sobre esto y por supuesto saludamos a Angélica, agradecemos que esté gracias. Con nosotros. Nos acompaña en nuestra conexión Patio Scout. ¿Cómo estás, Angélica? Hola, hola. Hola, un gusto saludarlos. Gracias por este espacio, por tenerme aquí. Claro, un poco contarle a las personas que nos ven, que nos revisan los videos durante la semana también, un poco que nos cuentes acerca de, primero, de tú eras muy chica el año 2006, un poco desde tu perspectiva, cómo fue el accidente. Y después un poco hablar de cómo se te ocurrió a ti como realizadora audiovisual el documental. Bueno, digamos que la idea nace, yo siempre, bueno, como tú dijiste, era muy pequeñita cuando eso sucedió. Entonces digamos que no entendía qué era la muerte. Y a medida que fui creciendo fue que me di dando cuenta de lo que eso realmente significaba. Pero yo crecí con mucha angustia, con muchas preguntas sin respuestas, porque a los niños no se les cuenta nada, ¿no? Creemos claro. Que los niños no entienden muchas cosas y entonces se les empiezan a tapar las verdades. Entonces, cuando terminó mi pregrado, yo estudié cine y televisión, comienzo a hacer una maestría en producción audiovisual. Y para proyecto de mi tesis, decido que quiero hablar de esto, que era un tema que me tenía pendiente a mí. Entonces comienzo a hacer toda la investigación sobre lo que pues sucedió ese 18 de marzo y me doy cuenta que realmente lo que quiero hacer es una catarsis, como que quería como vincular otra vez a mis padres de alguna forma y tratar de hacer un duelo conjunto. Bueno. Entonces sí, digamos que así fue que surgió la idea de este documental. Y también un poco por la necesidad de volver a reconectar con mi hermano, porque de alguna forma hacer toda la investigación de esto era conocerlo a él de nuevo, ¿no? Yo sabía quién era mi hermano en la casa, pero este documental me permitió conocerlo en el movimiento Scout, en el colegio, como su ser en muchos más espacios, ¿no? No solo como el hermano y el hijo. Sí, bueno, esto sucedió en el contexto de una excursión que integrantes del grupo número 4, PIRSAS, de Manizales en Colombia, realizaban en un nevado del Ruiz, que se llama, y estaban precisamente en un sector, en una zona que se llama La Gruta, donde hay una cascada. Entiendo que ellos estaban ahí como en una etapa de este ascenso hasta el destino final, no alcanzaron a llegar a la cumbre o al lugar donde iban, y estaban ahí como en esta cascada. Y hubo una avalancha de piedras, y ahí sucedió el accidente. O sea, todas las personas que estaban ahí en ese momento estaban juntos y fue lo que sucedió. Que de hecho, en ese lugar ahora, ¿este es el lugar actualmente? ¿Es como una gruta que hay en La Gruta? Ahí hay como un templo, por decirlo así, yeah. Al lado de donde está la cascada. Eso es ahí al ladito de donde está la cascada. Pero entonces sí, digamos que lo que sucedió es que mi hermano no hace mucho se había vinculado al movimiento Scout, quizás unos 3 años antes de que pasara la tragedia, y era el primer ascenso, digamos, grande o exigente al que él se estaba enfrentando, ¿no? Entonces él estaba súper emocionado y planeó ese viaje por semanas. Él iba a ir con dos de sus mejores amigos, al ascenso, y el día anterior su mejor amigo se rompe el brazo y no puede ir, entonces va solo con uno de ellos. En total eran 11 niños y 3 guías scouts, niños entre 10 y 15 años. Mi hermano estaba próximo a cumplir los 13 cuando eso sucedió.
Salen una mañana de un sábado, el 18 de marzo del 2006, y emprenden su camino. Y a la mitad del ascenso en la gruta, como tú dices, hay una cascada y hay un pozo de agua termal, agua caliente. Entonces yeah. ellos se paran ahí y empiezan a bañarse, pues descansando, porque es un ascenso muy duro. En ese punto son 3.400 metros y todavía les faltaba camino. Entonces ellos comienzan a bañarse ahí, pero dos de ellos, un niño y un guía, deciden no meterse y se van como a un kilómetro que había como una casita a tomar algo caliente. Cuando de pronto solo uno de los guías sobrevivió dentro de la avalancha, y lo que él relata es que solo escucharon un estruendo, y cuando miraron hacia la cascada ya todo se vino encima y todo fue demasiado rápido. Y lo que pasa es que eso es como un cañón. Hay una montaña acá, y en la mitad es que pasa la cascada. Entonces no había cómo salir. Y todos pues fueron arrastrados por la avalancha. Solo él sobrevive porque se pega contra un puente que hay más abajo, y el puente, digamos, que lo detiene. De resto, todos murieron. A nosotros nos notifican y vamos a la Cruz Roja. Es una búsqueda más o menos de 3 días, porque además pues fue una avalancha, como tú dijiste, de piedras. Entonces todos los cuerpos quedaron desmembrados. Entonces fue una búsqueda, digamos, extensa para reconocer los cuerpos. Y pues fue, Manizales es una ciudad pequeña. Fue una tragedia en toda la ciudad. Se paralizó. Y algo muy bonito que recuerdo es que cuando sucedió el entierro, a ellos los pusieron en el patio del colegio, y mucha gente de muchos países del movimiento Scout llegaron allá. Yo no sé cómo se enteraron, no sé muy bien cómo funciona, digamos, la comunidad, su movimiento, pero me pareció muy solidario de parte de todos, ¿no? Hicieron como un camino real entre todos los Scouts, y todos, por supuesto, muy conmocionados, ayudando también a levantar los ataúdes, súper serviciales. Y pues sí, fue una cosa, además, claro, ser niños tan pequeños, ¿no? Como que es una conmoción muy grande para una ciudad también tan pequeña. Claro, yo viendo algunos videos, algunas recopilaciones que también hay de algunos medios de comunicación y otras cosas, claro, esto fue como efectivamente un accidente, algo que al menos lo que nosotros nos enteramos como un imprevisto de una excursión. Entonces... Sí, digamos que eso fue algo también que me ayudó a mí a sanar, y es entender que no había culpa de nadie, ¿no? Cuando la gente muere por una tragedia o de forma repentina, una forma, siento a veces, de los humanos para apaciguar el dolor, es como culpar a alguien, ¿no? Pero acá era como, pues era solo la naturaleza finalmente, ¿no? Es como tan impredecible que pues... Te enfrentas a esas cosas continuamente, ¿no? Es como de repente un árbol se cae y se cae encima tuyo, no sé, unas cosas absurdas que uno cree que no pasarían, pueden pasar. Y también otra cosa que me apaciguó mucho el dolor a mí fue cuando me encontré con las 3 personas que sobrevivieron, con los 3 chicos scouts, fue entender que durante todo el recorrido todos los niños eran muy felices, y que estaban muy, muy contentos, que fue un ascenso, como digo, muy, muy fuerte, y que fue un reto para ellos, y que estaban asumiendo ese reto con mucho amor, entrega, pasión, y que murieron haciendo lo que más querían. Bueno, de hecho, este documental es fruto de un trabajo de investigación, de grabación, obviamente, pero que tiene un origen desde la búsqueda de la sanación, porque el duelo de una situación como esta, que obviamente afectó a toda la comunidad, a ustedes como familia, a las otras familias, como familia ustedes, de hecho, tus padres se separaron por el mismo tema del dolor, de muchas situaciones que se empiezan a vivir. Tú misma también como niña nos contabas esto sin entender qué pasaba. Estuviste viviendo con tu papá, pero después con una abuela. Es como que
La familia también se vio afectada, pero tú sí. En tu crecimiento has seguido avanzando en esta búsqueda de la sanación, como tú decías, de esta sanación para ti, pero también para, me imagino que para la familia de cada uno de los integrantes de esta delegación que estaba en ese momento allí. En ese sentido, ¿cómo surge este proceso de llevarlo a decir, quiero sanarme porque lo necesito, porque lo siento, pero también lo quiero hacer desde mi trabajo, desde mi vocación, desde cómo combinar estas cosas, porque finalmente se fue dando desde un momento de decidirlo y hacerlo también, que es vivir todo este trabajo? Bueno, lo que pasa es que después de que muere mi hermano, pues mis padres no lo trabajan bien. Es un momento que los impactó demasiado porque los padres no están preparados para enterrar a sus hijos. Y mi madre se va de la casa, mi papá intenta suicidarse, yo me quedo viviendo con él, pero realmente con su madre, con mi abuela. Entonces yo crezco siendo una niña muy depresiva, ansiosa. Y esa depresión, claro, digamos que es un trastorno, digamos, de años que he tratado de manejar y de controlar, pero hace poco me di cuenta que la mejor manera de sanarme es enfrentándome a esos dolores, ¿no? Y mi dolor principal comienza cuando muere mi hermano y cuando eso diluye a la familia, ¿no? Que era el lugar seguro que tenía. Entonces, por eso decido yo, pues, trabajar en ello y trabajar en ello de la manera que mejor me sé expresar, que es por medio del cine, que es como el arte que yo elegí para mi vida y el camino que elegí para mi vida. Y ahí comienzo a hacer una investigación, pues, de todo lo que pasó, pero antes de eso hablo con mis padres y les cuento que quiero abordar el tema. Mi padre, y los invito a hacer el trayecto, porque yo lo primero que tenía seguro era, quiero recorrer los pasos que mi hermano dio y quiero llegar al lugar en donde él no llegó. ¿Y que antes no se te había ocurrido? ¿Antes nunca se te había pasado como no. En ese momento se te vino como la idea de poder hacer el recorrido? Sí, a mí ese lugar, digamos que me daba un poco como de miedo quizás, no quería visitarlo. Me parecía que no iba a ser bueno para mí. Pero en ese momento dije como todo lo contrario, tengo que resignificar ese lugar. Entonces invito a mis padres a que hagamos el ascenso juntos, pero mi padre nunca ha podido tramitar el duelo ni ese dolor. Y él es el día que todavía uno le habla de esto y él se pone a llorar, lo afecta demasiado. Entonces él me dijo como no, yo no voy a ser parte de esto, no puedo. Y no. Y mi madre, por el contrario, ha sido mucho más abierta con el tema y me dijo sí, de una. Ella vive acá en Boston y viajó a Colombia y hicimos pues el ascenso juntas. Y pues fue buenísimo porque, aunque yo lo hubiera hecho sin ellos, si ninguno de los dos hubiera querido participar, siento que al estar con mi madre, como que pude resolver muchas más preguntas que tenía, sanar muchas más cosas. Fue como perdonarnos a las dos, entendernos, y siento que hasta ese momento, porque antes la juzgaba mucho porque decía como, está bien, se te murió tu hijo, pero me tenías a mí y yo te necesitaba y me dejaste cuando te necesitaba. Pero en ese momento, cuando estuvimos las dos juntas en ese lugar, dije, claro, mi mamá estaba sumida en el dolor profundo y no tenía herramientas tampoco para poder afrontarlo. Y fue la manera en la que lo pudo hacer y ya está bien, ¿no? Como entender también que el duelo es una cosa súper personal, claro, que se tramita de maneras muy distintas y que uno no puede pretender que la forma de uno sea la forma del otro. Oye, hay personas que están escribiendo en el chat, que están participando, enviando saludos, por ejemplo, desde Bélgica a esta hora con la diferencia horaria y todo, ahí está conectado Paris Refers, justamente. Bonjour desde Bélgica, un saludo para Paris Refers. También saludan desde Colombia, Miguel Ángel Cortés, hay varios amigos de Colombia ahí conectados. Viviana Camacho, cordial saludo de mano izquierda, grupo Mafeking número 15 desde San José de Cúcuta. De Cúcuta, norte de Santander, en Colombia, siempre listos para servir. Envía sus saludos. También ahí se manifiesta Milton Giovanni Sánchez, a quien saludamos. Nos saluda también
Juan Pablo Gutiérrez, un abrazo enorme para Angélica y su mamá, manda ahí su saludo. Scout Hogares Claret, misión cumplida y paz en su tumba, ponen a propósito de obviamente la historia que estamos compartiendo y conociendo. Víctor Úbeda, saludo desde las Islas Canarias, nos saludan desde las Islas Canarias también. Desde Monterrey, México, ahí nos saluda Jorge García, desde México un saludo para él. Gabriel Merchan está conectado, saludos para él. Desde Medellín, Colombia, también los saludos ahí, Grupo Scout La Campiña. Diego Álvarez, un saludo para Diego. Mira, a estas personas agradecemos ahí, y porque estamos todos conectados, sí, en esta historia, conociendo lo que nos está compartiendo Angélica. Mira, Grupo 50, La Orden de las Cumbres, Monterrey, México, Jorge García. Desde Curazao, también Aarón nos saluda, un saludo para nuestro amigo de Curazao. José Camilo Sánchez, desde Colombia, San José, ahí también está conectado. Milton nos saluda desde Bogotá. Grupo Bari 22 de Cúcuta, los saluda Didier Cantero. Bueno, muchas gracias a todos quienes están ahí. Gracias. Viendo sus saludos. Angélica, yo tenía Angélica una... Torres, Mauro. Claro, Angélica, yo tenía un... Cuando empezaste a hacer tu trabajo de investigación y entrevistaste a otras familias que vivieron este accidente también, ¿cómo los viste a ellos años después, digamos? ¿Cómo fue su reacción cuando tú te acercaste a ellos hablándoles del documental? Yo realmente no me acerqué a las otras familias, solo me acerqué a los tres chicos que sobrevivieron. Okay. Pero digamos que sí, también entender como las realidades de ellos y de cargar con ser quienes sobrevivieron, ¿no? Que todos fueron muy amables conmigo al compartir su historia, a volver a ese lugar del dolor y de recapitular lo que sucedió. Y es muy lindo como que ellos sean tan abiertos con eso, ¿no? El chico que sobrevivió, que fue el único como que estuvo en la avalancha, él me decía que él sentía que debía ser, era su deber como ser abierto con eso frente a las familias que lo sufrimos, porque entendía que era una forma también de sanar, de dejar como el legado que ellos querían, y es que los chicos, lo que digo, estaban felices, que no sufrieron, que fue un sueño cumplido para ellos llegar hasta ese lugar. Entonces, claro, digamos que sí fue muy fuerte ver cómo cambió la vida de todos, como también quedaron traumas, pero es muy lindo que todos de alguna forma siguieron vinculados al movimiento. Por ejemplo, el único niño que sobrevivió, que fue el que estaba como tomándose una bebida caliente ahí cerca, él hace parte todavía del movimiento Cuarto Pirsa en Manizales. Entonces sigue como con su misión, digamos, dentro del movimiento, que es el que está ahí justo en esa cascada. Él fue la primera persona que me llevó a la gruta, como para hacer el reconocimiento del lugar, porque antes, claro, de rodar, de llevar los equipos, de llevar el equipo, yo necesitaba ir y entender las condiciones del espacio. Sí. No sabía con quién hacerlo, y él se ofreció un poco como a llevarme, y fue muy lindo que se fue así como vestido, que me dio también el espacio, que... Sí, que fueron súper amables. Pero digamos que sí, la vida de todos quedó marcada por esto. Porque sí, pues fue una... Claro, fue, en el fondo fue más la investigación del documental de lo que te pasaba a ti y a tu familia, más que hablar con las otras... Es un documental súper íntimo, solo desde la perspectiva de mi duelo. Después de esto, varias personas me han dicho que debería hacer un largometraje contando la perspectiva, digamos, de todos. Pero yo todavía no me siento capaz, porque es que también es tan personal, son temas tan delicados que no tengo las herramientas en este momento para acercarme al dolor de los otros, aunque pueda empatizar muchísimo, no tengo las herramientas. Bueno, todo a su momento, o sea, de hecho yo pensaba, claro, han pasado 17 años y ahora fue el momento de hacer este trabajo. Tú lo comentabas, no habías ido antes, no habías podido, no se había dado. Y ahora se dio. Y eso es parte del proceso, que no tiene así como una fecha ya, en tanto tiempo, en tal fecha, no, se va dando.
Y qué bonito que ahora haya sido el momento que lo podamos compartir a través del Patio Scout. Los comentarios de la gente que está en estos momentos viendo el programa en vivo, claro, también en cierta medida de empatizar y de vincularse desde el corazón, desde la emoción, desde el cariño, desde la memoria, con esta situación que obviamente marca, y que también qué bonito que saber que quienes sobrevivieron pudieron seguir vinculados con el movimiento, es porque una situación así puede marcar tanto y uno no lo logra ni siquiera dimensionar. Hoy día lo estamos conversando aquí y es como que uno no sabría qué haría si estuviese en esa situación. Que también puede pasar al contrario. Por ejemplo, claro, el mejor amigo de mi hermano, quien iba a ir y el día anterior se fractura el brazo y no puede ir a hacer el ascenso con ellos, él y yo somos muy cercanos. Y me contó que después de la muerte de mi hermano, él intentó seguir en el movimiento y estuvo un par de meses más, pero no se sentía igual. Claro. Y entonces lo dejó, y digamos que sí, digo, como le cambió la vida, no pudo afrontarlo, no se sentía igual, de alguna manera siempre le recordaba como esa ausencia de su mejor amigo, ¿no? Claro. Y lo dejó. Pero para otras personas, pues como los chicos que estuvieron ahí, fue todo lo contrario. Fue ellos tres unirse mucho más, ser como ese núcleo de soporte y dejar sus bases ahí como para seguir. Sí, mira, José Fernando Corredor, qué bonito homenaje es recordar a esta tropa celestial. Fuerte apretón de mano izquierda desde Manizales. Y desde Manizales precisamente escriben amigos del grupo Cuatro Pirsas. Pirsa es el nombre que tiene el documental también, en recuerdo, sí, en honor del grupo que sufrió esta tragedia y que hoy día estamos comentando. Bueno, varios amigos desde Colombia escriben, mira, Huber Alzate, yo llevaba 2 años como dirigente scout, mi profesión policía y me correspondió asistir con los grupos de rescate a la gruta, hasta encontrar el último de ellos, luego el sepelio en el colegio. O sea, también estuvo ahí y obviamente el recordar esto, para él, y hoy día estar compartiendo este programa, un abrazo también grande y un reconocimiento a todos quienes en ese momento tuvieron que acudir ante una emergencia a ayudar, a asistir lo que estaba sucediendo. Sí, es que lo que les contaba ahorita es, pues digamos, el cuerpo de mi hermano fue uno de los primeros que se encontró, fueron 3 días en la Cruz Roja hasta que nos notificaron que lo habían encontrado. Pero si no estoy mal, hubo uno de un niño que duraron casi como 40 días en encontrarlo, porque estaba como debajo de una roca, y los cuerpos los tenían que sacar con un helicóptero, porque es un lugar también de tan difícil acceso, pues que las condiciones eran muy difíciles, y además Manizales es un lugar en donde usualmente llueve mucho, entonces los terrenos se ponen más difíciles, pero particularmente en esa época recuerdo mucho que mucho más, como torrencialmente. Es más, la noche anterior, antes de que mi hermano se fuera, me acuerdo que estábamos viendo una película y son los rayos y de todo hasta que se fue la luz de la tormenta que había la noche anterior. Oye, bueno, estamos conversando con Angélica Torres, directora del documental Pirsas, que hace este recuerdo desde la experiencia y del sentimiento como familia íntimo, ella como hermana de uno de los scouts que falleció en esa tragedia en el año 2006 en Colombia, con su mamá, que van al lugar, que buscan la sanación de esta situación tan compleja, de este duelo, y Pirsa es el nombre del grupo scout donde estaban quienes sufrieron este accidente, esta situación. Y bueno, este documental empezó a presentarse en festivales. Es fruto, exacto, de un trabajo también profesional. Sí. Y cuéntanos un poquito cómo es esto, porque se empezó a mostrar, aún no lo podemos ver así en salas, porque está en concurso, en esta muestra. ¿En qué etapa está? Claro. Sí, digamos que el corto lo terminamos el año pasado, a finales del año pasado. Y va a estar 2 años circulando por festivales. Ahorita digamos que lo estamos mandando por varios festivales y ya hemos tenido 3 muestras en España, una en San Sebastián, la última edición de San Sebastián, en Cádiz y en Arrigorriaga.
También en Bolivia nos ganamos un premio a mejor corto documental. En Argentina va a estar en 2 semanas y en Colombia se va a estrenar en Bogotá en el Festival de Bogo Shorts, que va del 5 al 12 de diciembre. La idea es que el otro año pues también tenga como un recorrido nacional. A mí me interesa mucho que el corto se presente en Manizales. Entonces, sí, Claro. digamos que no funciona dentro de ningún festival, porque claro, eso pasa por una selección. Yo sí quisiera crear algún espacio donde proyectarlo y que la gente pueda verlo, porque pues sí, me interesa es que la gente también del territorio que está más cercana a la tragedia pueda verlo. Dura, ¿cuál es la duración? 19 minutos. Es un corto documental de 19 minutos. Y recuerdo que entre la información que vi del documental, una que hiciste como un crowdfunding unos años antes, y por otro lado también el recorrido que hiciste hacia el lugar, tuviste que ir, o sea, tuvo que ir un equipo dos veces, porque después también había que grabar imágenes de apoyo. Sí, nosotros hicimos un crowdfunding para recolectar dinero, pues para hacer todo el recorrido, digamos que hacer cine es costoso, pero también movilizarte con equipo, pues un poco mucho más. Igual éramos un equipo pequeño, también por lo mismo de lo íntimo, yo no me sentía muy cómoda con un equipo muy grande, entonces era como un director de foto que tenía la cámara así todo el tiempo y nos seguía. Mi productor hizo también de director de sonido, entonces estaba también ahí como haciendo de todo. La montajista era asistente de producción también. Digamos que sí, todos teníamos muchos roles porque era algo muy íntimo, ¿no? Y entonces hicimos un crowdfunding del cual nuestro mayor aporte fue de un grupo scout de Colombia, que fue también muy bonito. Pues digamos que lo movilizamos por varias partes y se logró el cometido. La gente nos ayudó mucho. Y el primer ascenso que hicimos, digamos ya rodando, fueron 2 días con mi madre. Pero como fue un tiempo tan limitado, muchas cosas nos quedaron pendientes, como de imágenes de apoyo y de sonidos también. Y cuando volvimos en una segunda ocasión, nos sucedió de todo porque yo me enfermé, teníamos solo 4 días para estar en Manizales, y yo me enfermé muy mal y al segundo día fue que me pude recuperar, fuimos a la montaña y el carro se nos varó en la montaña, casi no podemos salir de allá y finalmente lo hicimos casi que todo con las cosas que cogimos como en el primer viaje con mi madre. Ah, mira. Sí. Bueno, son Era, cosas de. claro, eran las imágenes que había que usar. Sí, Era así. sí. También es que, claro, el formato documental es muy difícil porque lo que dice es documental, la realidad, ¿no? La Claro. ficción te da unas cosas que es como tú puedes hacer puestas de escena muy concretas, tiene control de la luz, de los personajes, como quieres que se vea todo, lo puedes manejar. El documental no. A veces yo siento que mi documental en algunas cosas puede ser descuidado, pero es en los descuidos que da lo inmediato, ¿no? Como que Claro. de repente mi madre y yo nos sentamos y entonces el de la cámara está así como, ay, madre, se sentaron, Claro. Bueno. ¿no? Pero eso también es lo lindo, que es lo genuino. Exacto. Sí. Ya esperaremos el momento en que lo podamos ver. De hecho, ahí, por ejemplo, Milton dice, ahí estaremos en primera fila para ver este documental. Y nada, como muchas personas, me imagino también, obviamente, recordando esta historia, pero también valorando lo que es el poder ir cerrando en la medida de que los tiempos se van dando, los duelos, que es parte de la vida también. Entonces, creo que es muy bonito esta experiencia que hayas podido compartirnos a través del programa, recordar esta historia, recordar tu historia, pero también compartir lo que es tu historia hoy. Y qué es la vida de hoy y qué es lo que viene, que es ahora mostrar este trabajo y tal vez después hacer un largometraje. Y bueno, ahí vendrán más proyectos y nosotros, por supuesto, desde el Patio Scout, ahí Y siempre si ahí en contacto para poder colaborar en lo que podamos desde este humilde espacio de difusión del movimiento y los temas de paz, medio ambiente y sociedad. Así que, Angélica, De muchas Chile te gracias. podemos ayudar cuando
se pueda. Cuando se viene a Chile, obvio. Gracias. Aquí, muchas, no sé, gracias. Un correíto y ahí a lo mejor algo podemos hacer. Muchas gracias por este espacio, por permitirme hablar también. Y ojalá en algún momento puedan verlo, pueda llegar allá. Les avisaré si sucede. Y bueno, y que sepan que nunca es tarde para sanar, ¿no? Pero que también es valioso ser empáticos con el dolor de uno y darse los tiempos necesarios. Así es. De acuerdo. Muchas gracias. Era un gusto conocerte. Un abrazo grande, un beso y será hasta la próxima. Que estén muy bien. Que estén bien. Chao, gracias. Chao. Que estén bien. Adiós. Chao. Nos vemos. Hoy Angélica Torres compartiendo en este primer bloque de nuestro programa de esta conexión Patio Scout, este hermoso proyecto audiovisual que emprendió para sanar. Mira, o sea, una búsqueda de cómo... Me encantaría verlo. Sí. Y dijo, pronto en Argentina, no sé, si tenemos noticias a través de los mensajes, los WhatsApp con Angélica, como para que nos diga los espacios fijos, por ejemplo, de Argentina y de Colombia, lo vamos a ir anunciando en nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook y en otras plataformas, o también nuestros programas de los días viernes, así que vamos a seguir un poco colaborando con Angélica y este documental que, bueno, pese a la tragedia, se ve por la sinopsis, de alguna manera, que hemos mostrado, que tiene una... está muy bien hecho y obviamente porque muy profesional, y me imagino que en esos lugares donde ya los presentó en España, una muy linda acogida, así que felicitaciones y agradecer a nuestros amigos de Scout de Colombia, porque de alguna manera gracias a ellos logramos contactar a Angélica, saber un poco de esta tragedia que ocurrió en el año 2006, y para un poco hacer este programa que sentíamos que además de que era una obra que tenía que ver con el movimiento Scout, que tenía esto de este accidente, que investigando nosotros por nuestro lado, como decía Angélica, fue un accidente, ocurrió, digamos, una cosa de improviso cuando iban de excursión, cuando Angélica lo contó, y... Teníamos también que tener a Scout de Colombia conversando un poco para saber un poco cómo desde el año 2006 a la fecha, cómo han tomado esto, cómo lo vieron y cómo están actualmente. Así que vamos a hablar, lo tenemos aquí esperando hace un rato. Ahí está, ya nos vemos las bambalinas. Sí, a Rafael, que él es comisionado de gestión de riesgo de Scout de Colombia. Hola. Hola, hola. Rafael. Ahí hay que activar el micrófono. Sí. Buenas tardes. Buenas. Hola. ¿Cómo estás? Un gusto conocerte, Rafael. Qué bueno que pudimos contactar y hacer esta... no sé qué te pareció estos primeros minutos, la primera media hora de programa. Un poco has estado viendo lo que hablamos con Angélica. Prácticamente, pues, muy enternecedor el relato de ella, pues, elogiable la idea de, pues, hacer el documental, de mostrar al mundo cómo ellos han llevado esta tragedia. Me trae muchos recuerdos. Yo recién estaba ingresando día, estábamos en un grupo al que pertenecí, saliendo a un campamento, nosotros estábamos instalándonos en el campamento, teníamos ya unas actividades cuando nos enteramos de la noticia. Fue bastante impactante, obviamente pues no conocíamos los chicos ni los dirigentes del grupo, pero a todo Colombia nos impactó mucho. Ahora me entero que pues impactó al mundo también en su momento, pues extendiendo los saludos de acompañamiento en este momento a la familia de Angélica, nos impactó mucho y si bien es cierto yo no pertenecía a la jefatura de la nación en ese momento, con el transcurrir del tiempo también fui conociendo el movimiento, ingresé al movimiento por mis hijas, hoy en día ellas ya son profesionales, solo una continuó como dirigente. Y en este momento, en el transcurso de mi vida en el movimiento Scout, pues me ha traído aquí hacia la comisión.
Asociación Nacional de Gestión de Riesgos. Claro, y un poco... Perdón, Mauro, Mauro. No, no, que me imagino que obviamente del 2006, aunque tú no hayas estado, es un tema que en Scout de Colombia se habla, se comenta, por un lado porque fue una tragedia tremenda, y por otro lado porque, bueno, no, involucra a Scout, y también un poco el tema que es a lo que tuvo en el fondo el voluntariado que presta en Scout de Colombia, que es el tema del riesgo, de la prevención, del cuidado, que si bien lo que ocurrió en Manizales fue un accidente, de alguna manera igual nos ponen alerta a los voluntarios adultos como para que estas cosas se minimicen. Sí, exactamente, pues la gestión del riesgo para que nosotros podamos prevenir futuros eventos, pues desafortunadamente en algunos casos se hace de manera reactiva, en este caso pues fue así, para tratar que posteriormente de manera preventiva nosotros podamos sacar protocolos, emitir algunas directrices, circulares respecto a algunos procedimientos en miras a la prevención de que estos eventos sucedan. No solo porque sea un riesgo meteorológico, hemos tenido de allá a acá también ya varios, algunos eventos también, y pues nos lleva a la comprensión de cómo es nuestra geografía y meteorología en la medida en que nos puedan afectar. Obviamente no solo hemos sido afectados en el movimiento Scout, nuestro país también ha sido afectado en otras circunstancias al respecto, tanto por movimientos telúricos, riesgos de erupciones volcánicas y pues algunos riesgos meteorológicos también por nuestra ubicación. Inclusive que en Chile tienen ustedes mucho más riesgo por movimientos telúricos que los que nosotros hemos tenido, pero de alguna manera también hemos tenido alguna frecuencia, unas graves, otras no tan graves, y eso nos ha enseñado a poder gestionar este tipo de riesgos de manera preventiva, en dónde vamos a llevar a nuestros muchachos a un campamento, a un recorrido, una caminata, y qué medidas debemos tomar al respecto. Claro, hay mensajes que van apareciendo, no los alcanzamos a ver todos, pero después los pueden ir revisando ahí en nuestro canal de YouTube. Sí. José Fernando Tobón, qué valiosa mujer es Angélica y qué gran expectativa han creado a los que somos tanto de esas montañas como de la gran hermandad mundial, pone José, a quien saludamos. Un abrazo para ustedes, pone Milton Giovanni Sánchez. Gracias por la entrevista a nuestra compatriota y ojalá que todos apoyemos tan maravilloso proyecto. Hablando de este proyecto que inspira el capítulo de hoy, que es el poder conocer un poco más de la historia del documental PIRSAS, que 17 años después de la tragedia allá en el sector de la Gruta, en Manizales, cuando fallecieron scouts del Grupo 4, y que hoy día se documenta no esa historia como tal, sino que la experiencia de vida y cómo hay un proceso de sanación de una familia que se vio quebrada producto del accidente. Ahora estamos con Rafael Motavita, que es comisionado nacional de riesgo de gestión del riesgo allá en Scout de Colombia, que nos dice que claro, que finalmente uno va sacando aprendizajes y trata en la proyección de las actividades que se van desarrollando, ver todo el tema de la seguridad, previo a tratar de minimizar, porque hay aspectos que uno no puede controlar, obviamente, y claro, están los riesgos climatológicos. Recordaba cuando tú lo mencionabas, el Yámbore Mundial de Corea, que tuvo que ser evacuado ahora hace un par de meses, producto de un tifón que pasaba por el lugar y que algo que no estaba previsto y que tuvo que inmediatamente activar un protocolo de emergencia, una logística impresionante, y bueno, y así si lo llevamos sí. A distintos contextos, en cada situación, cada excursión de una patrulla, de una unidad, implica situaciones que hay que considerar. En ese sentido, independiente del país, porque pueden ser, obviamente, según la geografía, pueden variar, pero ¿qué es lo que, Rafael, tú podrías como... compartir como datos, como tips, como sugerencias que uno como adulto a cargo de niños, de niñas, debiese tener presente a la hora de proyectar una actividad como una excursión o alguna salida, por ejemplo?
Sí, señor. Bueno, nosotros aquí en la Comisión Nacional de Gestión de Riesgos trabajamos muy de la mano con la Comisión de A Salvo del Peligro, la política de Safe from Harm mundial, traducida como política también A Salvo del Peligro. Y pues en estas políticas y en estas comisiones hemos tratado de implementar y clasificar unas matrices de riesgos respecto a los lugares, condiciones, circunstancias y actividades, dependiendo los contextos de los grupos. En nuestro país, pues a nivel de Movimiento Scout, tenemos regiones que son por departamentos. Nosotros llamamos departamentos aquí a las subdivisiones del país. Por departamentos o agrupaciones agrupaciones por departamentos se denominan regiones. Y de esas regiones, pues sus grupos Scout. La idea es que ellos entiendan la gestión de riesgos como un método preventivo, un método informado para poder tomar decisiones en aras a que podamos tener entornos seguros. Como decía, pues trabajamos muy de la mano, muy, muy de la mano con la Comisión A Salvo del Peligro. Hacemos análisis de situaciones que se presentan desde el punto de vista meteorológico, geológico, hablando de seguridad física, como qué personas pueden afectar a nuestros chicos, que nuestros dirigentes empiecen a entender cuáles son las posibles amenazas, qué tipos de amenazas, cómo clasificamos esas amenazas de acuerdo al sistema de gestión, por así llamarlo, llámese meteorológico, geológico, sí, llámese seguridad y salud en las actividades, llámese seguridad física por el tema de afectaciones por abuso sexual, ya sea por un dirigente, un mal procedimiento. Entonces, aplicamos nuestra política de A Salvo del Peligro, se solicitan que todos los dirigentes tomen los cursos de la Organización, sí, claro, Mundial de A Salvo del Peligro o Safe from Harm. Y de esta manera podemos ir bajo experiencia de buenas prácticas, ir creando procedimientos, protocolos, actividades que sean tendientes a garantizar estos entornos seguros. Esto no solo depende de la Comisión Nacional de Gestión de Riesgos o de la Comisión de A Salvo del Peligro. Sí. Te veo, Rafael, no sé si es porque se está anocheciendo, pero cada vez te veo más oscuro. Así que si tienes por ahí una luz, pero mira, Rafael, pero okay, sí. Cambié, o sea, un poco yendo al mismo tema. ¿Cómo lo hacemos sí, para...? Mira, ahí sí, ahí se ve súper bien. Mira, claro, un poco nos hablaste de A Salvo del Peligro y todo, pero ¿qué en concreto han, de alguna manera, del 2006 a la fecha, hablando de este accidente, por ejemplo, cosas que ya no se hacen? Por ejemplo, el clima en Colombia, al menos desde acá, desde Chile, se ve que es más tropical. Entonces, por ejemplo, puede llover en marzo, puede llover en julio, así lo veo yo, así se ve como en general, hablemos muy en general. Cosa que en el cono sur, uno sabe que en invierno llueve y en verano hay sol, más o menos es así, más o menos. Entonces, por ejemplo, yo pensando en, no sé, que pudiese uno decir, voy a ir a una excursión a la montaña o voy a ir a una excursión a algún lugar y que me pueda llover y pueda haber una tormenta. ¿Cómo se maneja eso, por ejemplo? Sí. De que en el lugar me pille una tormenta o algo imprevisto. Sí, pues básicamente, si bien es cierto, aquí prácticamente en Colombia nos puede llover o hacer sol en cualquier momento, o a veces decimos está lloviendo inclusive con rayos de sol, pero hay ciertas épocas que podríamos llamar invierno y verano. Eso nos ayuda a clasificar etapas del año o épocas del año en las cuales nosotros sí podemos programar salidas o no. Obviamente, las circunstancias de cada grupo, tenemos un periodo de vacaciones, tanto a mitad de año como a final de año, unas semanas de receso intermedias como en marzo y ahorita en octubre que tuvimos. Y pues son las épocas en que los grupos programan sus actividades de campamento. Se ha impulsado la política que averigüemos pronósticos meteorológicos
si bien es cierto, en Colombia no son tan exactos por lo que ustedes decían, la situación geográfica, temas de vientos, temas de mareas que pues influyen en el sistema meteorológico, pero sí la idea es tener al menos algún pronóstico realmente. El pronóstico meteorológico no es tan confiable, pero de alguna manera ha mejorado, y pues eso nos lleva a tomar ciertas medidas, y no solo por eso, sino pues precisamente por la experiencia que se tuvo allá con PIRSAS, pues nos dio a entender que en épocas de lluvia, en épocas de rayos, y pues obviamente hace poco también tuvimos otro evento, un evento catastrófico por una niña en la parte norte de Colombia, fue impactada por un rayo y pues ella falleció, estaban en una actividad de scout, y esto nos ha llevado como a entender más, tratar de prevenir estos temas meteorológicos que, si bien es cierto, impredecibles para los dirigentes, son circunstancias o meteorológicas o geológicas que no son fácil de predecir. Tratamos de sacar algunas alertas tempranas, no solo desde el movimiento, sino desde el gobierno nacional se emiten algunas alertas a las cuales nos acogemos también en tema meteorológico. Eso nos ayuda a poder predecir o prevenir momentos apropiados en que podemos hacer un campamento o no. Oye, Rafael, y cuando, bueno, está toda esa prevención que es previa y que es parte de la preparación y es todo lo que se busca minimizar ante una situación de riesgo y, por lo tanto, no tener ese riesgo asociado a la actividad que uno va a emprender. Por ejemplo, Scout Hogares Claret escribe: en Colombia día a día se piensa en la gestión del riesgo, especialmente a la hora de actividades al aire libre. Y algo que en todo el planeta, en todos los grupos Scout, deben tener muy conscientes de, ok, la seguridad es primero. Pero cuando lamentablemente sucede algo, y tú lo decías, el caso de esta niña que también falleció producto de un rayo o un accidente, o también muchas situaciones que también nosotros hemos, en algún momento de la historia del Patio Scout hemos dado cuenta, después viene todo el tema psicológico, el impacto para el grupo, para la familia. ¿De qué manera ustedes han abordado también esa otra parte, que es la posterior ante una situación que uno no está esperando, pero que si sucede también hay que hacer algo? Desde la organización, desde de Scout de Colombia en este caso, o también incluso a nivel global, ¿cuáles son los pasos en cierta medida a seguir para la contención, para el control, para el acompañamiento? Muy importante la pregunta, súper importante. Obviamente, después de la pandemia que nos enseñó a, pues empezamos ahí y nos acostumbró y nos enseñó a tener en cuenta este tema emocional, el riesgo emocional, pues la Asociación Scout de Colombia se ha volcado hacia, y algunas regiones especiales se han volcado hacia el tema emocional. Algunas, como les digo, algunas regiones han creado ya grupos o comisiones que hacen acompañamientos, no solo por tema meteorológico, geológico, sino también por tema de acosos, abusos, pues que se, de alguna manera se pudieran presentar algún trato, algún tipo de trato que tradicionalmente antes se daba dentro del movimiento y que ya se está corrigiendo. Pero hay muchos factores que, tanto desde los dirigentes como desde agresores externos, por decirlo así, al movimiento, pudieran afectar a nuestros chicos. Se han creado grupos de acompañamiento, acompañamiento emocional, se han reunido algunos psicólogos y se han creado comisiones para, pues es como más acompañamiento, obviamente entendiendo que no nos constituimos en una atención clínica o atención profesional psicológica en el campo, pues no nos compete, sino es simplemente hacer ese acompañamiento. Muchos psicólogos y psicólogas, sobre todo psicólogas de nuestro movimiento, estamos conformando este equipo para que pueda haber este acompañamiento. Como decía, empezó a nivel regional y lo vamos a expandir a nivel nacional desde el programa A Salvo del Peligro para que pueda existir no solo el acompañamiento físico, sino también el emocional, obviamente recalcando que no es una atención clínica, sino
es un acompañamiento desde el punto de vista scout, cómo podemos mejorar la situación emocional de nuestros chicos. Me llamaba la atención ahorita de la joven. Obviamente el cerebro humano es, ella misma lo decía, es muy divergente en la forma en que reacciona cada quien respecto a sus emociones, pero sí hemos tenido, ya hemos pensado y se ha conformado esta comisión para ayuda emocional. Qué bueno. Oye, tenemos saludos de, mira, Luz Guzmán, saludos desde Colombia. Un programa, excelente programa y muchos aprendizajes. Grupo 14. Franklin, saludo a Franklin, que es de Scout de Colombia y que nos ha ayudado mucho para poder realizar este programa. Saludo para Patio Scout por este gran espacio. Ángel Pinto, amigo que está en Iquitos y que hemos hablado con Iquitos en el Perú y que creo que tiene, si no mal recuerdo, es una zona también bien tropical, bien muy densa, digamos. Así que Ángel, un saludo para él. Como selvática. Selvática, no, es que no dudo en decirlo porque sé que sí. Como uno es de acá del sur, claro, me puedo equivocar. Uno lo dice selva toda, a donde hay mucho, no sé, río y es muy húmedo, en verdad. Pero sé que eso no es técnicamente claro. El nombre, no. Como que nos diga, que Ángel diga bien cómo se llama el sector. Que, claro, mira, amazónico, ahí está, amazónico, ¿viste? Amazónico, mira, amazónico. Muy bien, gracias. Bien, bien. Claro, muy que bien. Es distinto, me imagino, al sector que hemos estado hablando, que a Manizales, montañoso, por lo que explicaba Angélica, más en distintas épocas cae nieve. Gran altura, incluso, ojo, gran en altura. Claro, en altura, 3.000 metros. Recién esa base donde ocurrió la catástrofe y todavía le faltaba por subir, o sea, no es un cerro pequeño, es una montaña. Ha habido momentos, Rafael, que como scout de Es un nevado. Claro, ha habido momentos que en scout de Colombia han tenido que, por ejemplo, suspender en alguna región, mandar un comunicado, decir, ¿sabes qué? En esta región o en este departamento no se recomienda ir a acampar por X razón. Sí, señor. Desde la nación se emiten algunas circulares políticas o alertas preventivas. Hace poco tuvimos una alerta tanto desde el gobierno como desde la asociación. Claro. Respecto a ese mismo, ese es un volcán nevado. No hace tanta erupción, pero hace unos meses tuvimos alerta por fumarolas y se pensaba en una posible erupción. Y desde el gobierno aparecieron alertas respecto a la situación del volcán y en la Asociación Scout de Colombia también emitimos algunas alertas en ese entorno. A ese sector que se llama Pereira, también en la cordillera. Nosotros tenemos una cordillera oriental, central y occidental. Cuando la cordillera que viene del sur entra a Colombia, pues ahí se ramifican tres y pues un gran porcentaje de nuestra región en Colombia está en esa zona, región andina. También tenemos región claro. Selvática, región claro. Pacífica, región Atlántico, que no son tan altas, pero la región andina se caracteriza precisamente porque abarca estas tres cordilleras. Como le decía, hace poco tuvimos una alerta por posible erupción volcánica. Hay una parte del sur que es cerca a Pasto, una capital de un departamento, también está cerca a un volcán. Hace un tiempo, casi un año, se tuvo una alerta por posible erupción. Entonces, pues esto nos ha llevado a emitir ciertas políticas tanto desde la nación como desde las regiones respectivas respecto a qué actividades se pueden hacer o se prohíben salidas, dependiendo también de protocolos del gobierno nacional al respecto. Exacto. Entonces, sí se emiten alertas tempranas, se podrían denominar así, respecto a situaciones de si sí o si no se recomiendan o en algunos casos se prohíben actividades scout, tanto por inundaciones, derrumbes, movimientos telúricos o riesgo de
erupción volcánica. De acuerdo. Rafael, muchísimas gracias por contarnos un poco el trabajo que están haciendo ustedes como Scout de Colombia en temas de riesgo y prevención. Y bueno, ojalá que en algún momento nos podamos encontrar en Colombia, en Chile o en algún lugar ahí como Patio Scout. Muchas gracias, Rafael. Saludos nuevamente a Scout de Colombia y a todos los que integran la asociación. Claro que sí. Muchísimas gracias a ustedes. Nos vemos. Un abrazo grande. Gracias, Rafael. Gracias. Y estoy con todo. Gracias. Muchísimas gracias y abrazos. Gracias a la audiencia. Muy amable. Rafael, claro que sí, está en su casa. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Hoy nosotros felices de poder viajar a tantos lugares, Mauro. En nuestra agenda está, sí, hay muchos destinos. México, España. Tantos lugares que Colombia. Nos gustaría ir. Pero bueno, oye, ya este espacio, y gracias a que las tecnologías hoy día lo permiten, podemos conversar con personas, sí, de distintos lugares para conocer sus historias, sus proyectos, sus actividades, compartirlas. Mira, Franklin ahí nos dice por acá, bienvenidos, muchas gracias. Y Juan Pablo Gutiérrez, ahí a propósito del lugar del accidente, claro, dice, el accidente, sí, ocurrió en un páramo, bosque de niebla de alta montaña, que no fue propiamente en el volcán, que era el destino, claro, final. El accidente ocurrió en la mitad del trayecto, que claro, que es como nos comentaba Angélica, que es el lugar donde ellos llegaron, que era esta gruta donde está la cascada, que le faltaba aún por continuar. Sí, fue de hecho el primer día del viaje, de esta excursión, que terminó ahí, porque ocurrió esta tragedia. Bien, oye, recuerden que en nuestro canal de YouTube permanentemente estamos subiendo publicaciones que son videos de distintas actividades que podemos cubrir, de las entrevistas, de los programas que realizamos en vivo, y que también ustedes nos pueden colaborar con material, con contenidos, con historias, para que podamos seguir ahí difundiendo paz, medio ambiente y sociedad. Y además se pueden unir a nuestro, sí, canal de YouTube, y ahí podrán acceder a algunos contenidos especiales, y al unirse pueden aportar ahí lo que se pueda, ¿no es cierto?, económicamente, sí, para ayudar a financiar este medio de comunicación que, con un equipo de muchas personas voluntarias del movimiento Guía y Scout Mundial, nos permite difundir lo que es este movimiento. Así que, por supuesto, y hagan me gusta, suscribirse, me, sí, gusta. Suscribirse. Ahora uno entiende por qué los youtubers piden tanto suscribirse y me gusta, porque obviamente, claro, así se difunde más el mensaje, llega a otras personas, a nuestros amigos, conocidos, compartir. Eso es súper importante también, que llegue, por ejemplo, si están en Colombia, sería muy bueno que ahí aprieten ahí compartir y que les llegue, no sé, algún grupo scout. Saludos también al grupo Cuatro Pirzas, por cosas del destino. También nosotros hemos conocido personas de ahí, así que un gran abrazo para todo ello, porque el grupo está muy, muy vigente. Así que allá en Colombia también le enviamos un saludo a ellos. Sí, bueno, y nuestras plataformas en TikTok también ahí vamos subiendo. Hay muchos videos de danza, de aplauso, de expresión scout para aprender de pronto una danza. De cómo se hace, cuál es la letra de una canción, es como para animarse también, disfrutar en los grupos. Y ya antes de despedirnos, nuevamente se nos pasó, mira, el programa volando. Desde Argentina también nos están saludando, desde Buenos Aires, Facundo, ahí Grupo Scout 1039 San José, manda un abrazo enorme. Y desde Perú, Ángel Pinto dice que estamos para realizar nuestro campamento de fin de año en una playa artificial llamada Quistococha. Así que, bien. Y mira, mándanos fotos. Claro, el grupo 4 Pirzas va a cumplir 80 años en 2024. Wow. 80 años de historia. Miren. Historia de lo que es la vida, de el cosas mío. Positivas, cosas negativas, cosas tristes, cosas alegres. Así es la vida. Y así es nuestro movimiento, y lo difundimos y aprendemos de eso para seguir adelante construyendo un mundo mejor. Muy buen dato, muy bonito eso que Juan Pablo nos señala, que va a cumplir 80 años y que va a salir a ha salido de todas las adversidades y sigue ahí en pie y muy actual, como decíamos. Sí, oye, otro grupo de Buenos Aires, el grupo Scout Madre de los Migrantes número 20, Servir. Daniela, un saludo a Daniela. Muchas gracias, Daniela, por estar ahí. Ya, Mauro, oye, podríamos seguir conversando. Siempre, sí, siempre quedan cosas en el tintero, por supuesto. Y cada viernes nos encontramos con temas de paz, medio ambiente y sociedad. Recuerden que nos pueden sugerir
temas, nosotros tenemos ahí nuestra lista de temas, nuestra pauta, pero también vamos abriendo espacios para que quienes quieran participar, tengan alguna actividad, y ahí nuestras plataformas abiertas. Evento, aunque sea pequeñito, que ustedes digan, no, oye, solo mi grupo, no, o mi distrito, mi ciudad, no importa, ustedes nos mandan imágenes, nos pueden mandar imágenes, o nos pueden decir, hoy sabes que queremos hablar mucho más, porque queremos que en otros países se enteren de lo que hacemos, ahí está el correo, o por a través de algún mensaje directo en alguna red social, Instagram, TikTok, etcétera. Así es. Ya pues, Mauro, hoy nos encontramos en un próximo capítulo. Un abrazo cariñoso a todos quienes han estado aquí en este, en esta conexión Patio Scout. Sí. Y será hasta la próxima. Y recuerden que en el Patio Scout vive el movimiento. Chao. Nos vemos. Chao, chao. Oye, nosotros estamos casi en verano y todavía así abrigadísimo. Sí, es que aquí llovió, así que estamos como, no. Está muy raro esto, esta cosa. No. Así que... El cambio climático. Ya. Sí. Ya, chao. Nos vemos. Chao, chao, chao. Que estén bien. Adiós. Bueno, nos vemos. Ahí quería tirar el último saludo. Chao, chao. Adiós. Adiós. Chao. Chao. Amas el guidismo y esculturismo. Ven, conecta con nosotros ahora mismo. No lo dudes más, no lo pienses más. Ven, infórmate en el Patio Scout. Patio Scout, paz, medio ambiente y sociedad. Si tú amas el guidismo y esculturismo, ven, conecta con nosotros ahora mismo. No importa tu edad, nacionalidad, ven, infórmate en el Patio Scout. Patio Scout.